chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren súper bien. No sé qué. Bien, está bien. El día de hoy vamos a estar probando unos dulces japoneses que me han traído, han llegado en esta caja. En esta hermosa caja naranja que me ha llegado de Tokio. ¡Wow! Me siento muy kawaii porque tengo una caja súper kawaii. Miren, bueno, no es kawaii, pero es de Japón. Es de Japón a la bestia, miren. O sea, yo... Huele a japonés, huele a otaku. Bueno, yo era otaku cuando era más chica, así que veía muchos animes, así que estoy hypeada. Así que nada, vamos a ver qué nos trae esta caja. Y si también quieres tener esta caja, que ya van a ver lo que tiene, quédate hasta el final, ¿eh? Y bueno, vamos a empezar. Pero no voy a hacerlo sola, me va a acompañar Abelardo. ¡Ey, no hagas esos chistes! Así que bueno, vamos a ver qué trae esta hermosa caja japonesa. Nico. Vamos a abrirla. Pasemos con el unboxing. Abrime. Casi me reventa la cara. Abrime, Abelardo. Bueno, primero que nada nos trae un cuadernito. Bueno, un librito. No, ¿qué es esto? Una revistita. Nos trae una revistita donde, bueno, más o menos nos dice todo lo que trae la caja. ¿Qué más trae? Y bueno, y un montón de caramelos. De caramelos, golosinas. Aquí tenemos como que, miren estas weas ahí como papitas. Tenemos cosas de otaku, One Piece. ¿Quién vio One Piece? Yo. ¿Qué más? 900. Como chisitos, miren, un chisito japonés. Un chisito, no, yo no como eso. Ese lo probó. Chisito en japonés. No, una mentira. ¡Ay, nos trae una bebida! ¡No! ¡Una bebida de Kirby! ¡Hala! Cuidado. Y bueno, un montón de cosas, chicos. Tenemos un montón de caramelos para probar. Miren. ¡Dao! One Piece me gusta, ¿eh? ¡Oh, Boruto! La hija de Naruto, ¿eh? ¿No? La femina, sí. No, es hijo. Ay, ¿cómo que es hija? ¿Varón? Es varón. ¿Cómo que va a ser hija? Es que yo no vi Boruto, ¿ven? Yo no vi el final de Naruto. No. Bueno, después limpiamos. Unboxing, mal le sale. Boruto. Hombre. Bien, ¿qué más te...? ¡Oh! Dragon Ball también. Miren, ¿qué será esto? Oh, Goku. Alto, Kamehameha. Goku. Otro en sticker, mira. Son stickers, coleccionables. Me lo voy a pegar en el brazo, como así cuando eres chiquito. Y... ¡ay! Detective Conan, esto es para los olds. Detective Conan también. Y otros animes que nadie conoce. También Dragon Ball de vuelta. Aquí. ¡Woo! Y bueno, vamos a probar todo, ¿vale? Vamos a comenzar con estas papitas, Abelardo. ¡Ushit! ¡Ah! Parece que están mostradas, ¿ve? A ver. Chocolate. Olor a chocolate, chicos. Estos son como algo de arroz. Es así, miren. Uy, tiene alta pinta. Tiene mucho olor a chocolate, prueba. A ver. Tienes que darle del 1 al 10, ¿no? Esos son los puntajes. Está muy rica. Es como una papa frita bañada en chocolate. Pero no es tan salada. Es una papa frita con chocolate, boludo. Pero no es tan salada. A mí sí me gusta mucho. Y papa frita con chocolate, qué bestia. Pero más que papa frita parece galleta. No, es una papa frita. Es muy rica, muy rica. ¿Cuánto le das? El 1, ¿qué es el 1 y qué es el 10? El 1 es malísimo y el 10 es buenísimo. No. Está muy buena. Yo le daría un... 4. Sí, yo le daría un 8. Porque le faltaría... ¿Ves que tienes diferente gusto que yo? ¿One Piece? Vamos a seguir con One Piece. Parece un alfajor relleno de fruta. Miren, todas las galletitas vienen. Oh. Ah, no, es Sanji. La bandera esa es Sanji. Esta es la bandera del Zoro. Miren, vienen como que en diferente... O sea, se tomaron la molestia de hacer un paquete y paquetes para las galletas. Claro, o sea, el reciclado... Parece una... Huele... Una masa. Huele raro. A ver, déjame que huela. Huele raro. No, huele bien. No sé, para mí huele raro. Ah, bueno, sí, huele un poco raro. A ver, morde, mordisquéalo primero. ¿Yo? A mí me da disconfianza de mordisquéalo. Dale, mordela. Ay, se desarma. Uy, la puta. Es como una pasta de... De frutas. Está buena. Está muy buena, me gustó. Ah, no. No. ¿Qué te pasa? Está feo. No me gustó. No. No. 3. La masa, me gustaría que tenga un poco más de textura. Que lo de afuera sea crocante. Me hace acordar algo, pero no me acuerdo en este momento a qué. Bueno, ya, miren. Este tenemos este empaque ahora de Dragon Ball.
que parece una galleta. Parece una galleta de arroz. De Goku. Ajá. La galleta de Goku. A ver. Esta la pruebo yo. A ver, déjame olerlo. Chocolate. De que la china. Espérate que... Todo es chocolate, ¿no? ¿Todo es chocolate? Sí, la de recién también era chocolate. Pero es chocolate medio raro. El chocolate es raro. Es chocolate japonés, chicos. Es raro el chocolate. No es raro. Es como de aquí. ¿Ah? ¿Se escuchó bien eso? Una oblea. Sí, una oblea. Rápido, bebé. Va a durar 20 minutos este video. Bastante común. Bastante común, ¿no? Rica, pero bastante común. Está bueno que tenga el empaque de Dragon Ball. Pero igual no. Yo no pago más de 20 centavos por eso. Ahí vamos con otro, A ver. Seguimos con las cosas de la anime. Miren, tenemos a Boruto. Yo creo que son gomitas, ¿sí, no? Porque es como que tienen ahí algo de gomitas. Así que vamos a probarlo. De Boruto. ¡Ah! Ahí. ¡Oh! ¡Qué copado, mira! ¡Oh! ¡Suscríbete, Yota, no! ¡Atolo, Yota, no! ¡Atolo, ya, no, no, que ver! Yo le doy un 4. Está rica, ¿eh? Pruébala. Es que no usan tanto azúcar. Ajá. ¿Te diste cuenta? De verdad. El chocolate de ellos. Está muy rico. Está muy rico esto. Pero no usan tanto azúcar como nosotros aquí en Latinoamérica. Le ponemos muchísima azúcar a todo. En cambio, los japoneses no usan tanto azúcar. Mucho envase, mucho. Mira, tiene sabor a bebida energética. Sabor a bebida energética, así es. Está muy rico. Sí, me gustó. La Monster. Ese sí me gustó. Qué rico. A ver, ¿qué es esto? Me da intriga porque el empaque está muy bueno. Dale, dale. Bien. Oh, un platito. What the fuck? What the fuck? Viene un platito, así como este. Ponen una canastita de plástico. Uy. Vienen como gelcitos. Los gelcitos. Ajá, de una. Aquí también creo que hay de estos. Geles. Oh, mira, te viene un sticker de Switch. Y viene un sticker de la Nintendo Switch. Creo que con un personaje del juego o algo así. Ajá. Bueno, vamos a probar esto. ¿Cuál quieres? El de cereza parece. El rojo, sí. No, capaz que sea manzana, pero... Sí, manzana debe ser. Pero por la duda... A ver, no, con la tijera más mejor. Más mejor. Más mejor, menos peor. Más mejor. Easy pint. A ver, vamos a ver. A dale, ver. Dale. ¿Qué tal? No. A ver, no, la verdad, ¿qué sabe? Próbalo. Sabe a gaseosa. A Coca-Cola. ¿Qué pingüetos me quieren...? Sabe a gaseosa, Coca-Cola, nada, que vino a decir es esto. Sabe a gaseosa de cola. ¿Qué me quieren dar un remedio? A gaseosa de cola. Ay, culiao. Es horrible. Bueno, es rico. No, no es feo, no está feo. Es buenísimo. miren la que nos trajeron. Nos trajeron las Kit Kats de naranja, men, de naranja. Esto también nos trajo la caja. A ver. Miren la cantidad de Kit Kats. What the fuck, miren. Son muchos. Son un montón de Kit Kats. Todo con su empaque individual. Todo con su empaque individual. Mira cómo se derritió. Uy, se derritió todo. Sí, es que aquí en Santiago hace mucho calor, men. No, parece caca. Gracias. Una hermosa imagen para comerme un Kit Kat. Cómelo. Oh, está muy rico. La galleta. Ajá. Es la que tiene sabor a naranja. El chocolate es chocolate. No parece un Kit Kat. Va de lo mejorcito. Crispy chocolate. ¿Crispy chocolate? Lo voy a mostrar ahí, miren. No sé qué dice esto, chicos. O sea, no sabemos, ninguno de los dos sabe japonés. Ahí dice, comes esto y morís. Comes esto y morís, a ver qué onda. A ver si me muero. Puto el que lo come. Son galletitas. Son galletitas, miren. Son como galletitas así de chocolate. Deben ser como cereales o algo así. Claro, como una bañada así, espolvoreada con chocolate. ¡Qué riquísimo! A ver. Proba, me encanta la textura. De guaynarda. Son como cereales y chocolate. Es cereal y chocolate con chocolate. Esto sí es algo que me compré en la calle, man. De Japón. Está guaynardo. ¿Vale también el otro? No. Gordo. Qué rico. Le doy un 10. Le doy un 10, me encanta la textura. Muy buena. No le tenía fe, 10 le doy a esto. Le acaricia el paladar. Está muy buena la textura, chicos. Me gustó mucho. El primer 10 de la noche. ¡Woo! A ver, miren, tenemos esto. Que para mí, que es estos que te explotan en la boca. A ver, vamos a probarlo. ¡Ah! Uy, mira.
Son como metanfetamina, ¿no? Sí, son las piedras de, son de anfetamina. Son cristales, miren. No, son como cristales de algo. De ácido. ¡Oh! Sí, se escucha. ¿Escuchan? A ver, pásame un poquito. ¡Me explota mucho! Está buenardo, me encanta. Me hace acordar a mi infancia. Había un chupetín antes que lo mojabas y te lo chupabas. Y te hacía así como picot. ¡Me! ¿Ahí está? Me explota una banda. Te dice que explota mucho. Bueno, ahora vamos a abrir este de Detective Conan. Este anime yo lo veía cuando era muy chiquita. Pero era muy chiquita cuando veía este anime. O sea, últimamente ni vi. Creo que sigue, ¿no? ¿Sigue este anime? Creo que sí. Sí, what the fuck. No tengo idea, la verdad. ¡Oh, miren esto! Ojo, para los fans. Una como una cartita coleccionable de brillosa. Conan. Brillosa. Brillosa, no sé cómo salía. ¡Oh, y una super obliedo! ¿Me has acordado del Club Social? Ajá. Pero dulces. Tiene chocolate. No, la Club Social no eran así. Las óperas. Tiene chocolate. No, la Club Social así, ven que viene así. Ah. Por la forma. A ver, me voy a comer la primera. A ver. La textura de una galleta. A mí también. 7 le doy. Por la tarjetita, un 8. Sí, no muy especial tampoco. O sea, si me gustara mucho el anime, le pondría, ponele, si fuera, no sé, Sailor Moon, le pondría un 10 de una. Pero está rica la galleta, está rica. O sea, los dulces son como muy normales. Estamos aquí abriendo todo lo otaku. Así que, yo no creo que pueda más dulces, ¿eh? Yo no puedo. Chicos, miren. Miren cuántos dulces quedan. O sea, mueve la caja así. Quedan un montón. Vamos a probar el esto. Que no sé qué es. Creo que es chicle, ¿eh? Mira. ¿Qué? Está riquísimo. Un asco. Está rico. Tiene sabor a frutita. ¡Es chicle! ¡What the fuck! ¡Sí está rico! ¡Ah! ¡Qué cosa fiera! ¡Está riquísimo! ¡Me ha sacado el bubalú! ¿Qué va a ser bubalú? ¡Qué cosa fiera! ¡Es chicle! Así que le doy un 5. ¿Vos? 1. Bueno. Vamos a comer ahora estos chisitos. Creo que son... Aquí le decimos chisito. No sé cómo lo dicen en sus países, chicos. Guatarao. Guatarao. Morokoshi guataro, dice. Morokoshi. Ala. ¿Parecen de ananá? ¿O no? No, es mirá un elote, un choclo, ¿eh? Ah, un choclo. Elote. Elote. Elote, le dicen así en México. ¡Ah! ¡Qué horror! Yo no pienso comer eso. Yo no pienso comer eso. ¡Qué horrible! Yo pensé que iba a tener un chisito. Olelo de adentro. ¡Es horrible! Tiene un pescado. Ay, qué cosa fiera. Tiene un pescado. No sabía que algo de esto me iba a tocar. No, primero vos. Dale. Dámelo. Dame el chisito. Dale, vale, dámelo. Ay, joder. Vos te comés chiquitito. Horrible. Es horrible. No, qué cosa, mira, comió. ¡Es horrible! ¡Tiene picante! ¡Es horrible! Parece meado de gato. ¿Cómo se meado? Trae Coca-Cola. ¡Es horrible, chicos! ¡Es horrible! ¡Come! Claro, te burlas de ti. Prueba chisito. No hemos comido todo, ¿no? Vamos a probar una cosita nada más cada una, así que queda para acuérdense el prueba. Acuérdense que debes comerla. ¿Te gusta? Chisito japonés. ¿Sabor aquí? Choclo. Choclo. Sí. Choclo tostado. Vamos a probar este. Este sí lo conozco. Estos son los chetos largos japoneses. Es un chisito largo. Es un chisito largo japonés. Este me dijeron que es muy rico, así que vamos a probarlo. A ver. Esto no tiene olor a chitos.
¿Vos pensabas que ibas a tener algo parecido de Chito? Yo pensaba que iba a ser Chito. Ya me dio tiene un olor interesante. A ver, pruébalo. A mostaza. ¿Quién olor a mostaza? Ole. Sí, mostaza, mostaza. Bueno, pruébalo vos. Primero cama. Vamos. A ver, parece que trolo. Dale. Tiene mucha mostaza. Por tu cara, míralo como disimula para que me lo coma yo. Tiene mucha mostaza. Guácala. A mí sí me gusta. Guácala. Terrible. A mí sí me gustó este. Tiene mostaza y ketchup. El ketchup. ¿Ketchup? El ketchup. Guácala. Uno. No me gusta. No me gustan los chisitos japoneses. No me gusta. Prefiero los de aquí. Bueno, tenemos estos huevos de oso. Aquí, ¿eh? Unos huevos de oso. Así que vamos a probarlo. Esta tiene pinta de ser una... Sí, what the fuck, miren. Trae como algunas garabatos japoneses. Tenemos tres. Bueno, uno a las tres. Esta significa... A tu mama en time. Conjunto vacío. Salud. Dos. Tres. No, Julián. No. ¿Vos los mordió? ¿Vos los mordió? ¡Morde! No. Cuando los mordé, no es tan feo. Pero de afuera, qué cosa fiera. Mordete que sea todo maní. Pero yo estoy viendo, pide todo maní. Mira. Ah, ya. Ya es todo maní, ya pasó. Pero no, chicos, no chupen, muerdan directamente. Es horrible. El maní. No chupen, muerdan directamente. Tin, 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 tin. Abelardo 2020, no chupen directamente, muerdan el maní. Vamos a comer esto, que me intriga saber qué es. Yo creo que es maní, ¿no? Por el cacahuate ese ahí, creo. ¿Pero qué es? Es clarinet. Bueno, vamos a probar. Tiene una pinta de ser una... Tiene una pinta de ser muy feo. Quizás te sorprenda. Por cómo lo... Mira, muestra eso. Es una forma de maní, mira. Parece un maní con cáscara fritado. No, ¿por qué yo? Yo ya comí primero de esa. Como si hubiesen agarrado barro, lo hubiesen cocinado y lo hubiesen puesto en la bolsa. Es horrible, está quemado. ¿Qué sobra barro? Parece barro o lodo, está quemadísimo. Este, chicos, es para preparar malvaviscos. Lo voy a hacer en mis historias de Instagram, los voy a estar mostrando. Aquí les voy a dejar mi Instagram para que vayan a verlo. Ahí voy a hacer un videito y les voy a mostrar cómo preparo malvaviscos y qué tal saben, porque bueno, hay que ver qué tal saben. Así que bueno, síganme en Instagram para ver qué tal parece esto. Último de la caja, chicos. Vamos con la bebida. Para, no la abra. Mira, ¿qué entendés por esa instrucción? ¿Que hay que agitarla? Para, dime, acordate que estamos en Japón, es de derecha a izquierda. Abrir, agitar y yachi no yotara. No sé qué dice. Bueno, ¿qué tal está? ¿Ya la probaste? ¿Qué? Creo que tiene Kirby adentro. ¿A Kirby? Melón, guácala. Probalo. No me gusta el melón. ¿Qué pasó? No, probalo. Es que no me gusta el melón. ¡Qué asco! ¿Hay algo que te ha masajeado la lengua? ¿Qué mierda tiene esto? Tiene gomita o no sé qué mierda. Tiene como un gelatina, algo así, muy raro. Pero me ha masajeado la lengua, como dice vos. Un sorbo. Hace un sorbo. Mala. Yo te cocino rico, no me puedes hacer esto. Tiene como cosas adentro. Como pesado, que no. Como sí, cosas gelatina. Raras. Como para echarle un poquito de vodka. What the fuck. Como con el vodka, man. Y bueno, chicos, eso ha sido todo, la verdad, me encantó esta caja, me fascinó todo lo que trae. Esto lo voy a probar en mi Instagram. Si ustedes quieren también tener su caja Tokyo Treat, van a entrar, tienen que entrar a la página de aquí abajo, al link de aquí abajo en la descripción que les voy a estar dejando, y
Por ser yo, les voy a dejar un código de descuento. LuzGamingXD es el código para que tengan un descuentito súper especial. La verdad, muy bueno. Así que nada, si quieren su cajita Tokyo Treat para tener todos estos, ojo, les puede tocar esto y les pueden tocar cosas alternativas. No es que siempre les toca lo mismo. Siempre les tocan como que golosinas distintas de Japón, originales. Distintas. También te puede tocar una sorpresa, una figura coleccionable. Eso a mí no me tocó, pero bueno, si ustedes tienen más suerte les va a tocar. ¿Qué piensas de esta experiencia de comer Japón? Eso, que fue una experiencia, ha sido todo un viaje probar esos. ¿Te gustó tener Japón dentro tuyo? Fue un viaje al otro lado del mundo. ¿Te gustó sentirme una niña japonesa? Nika, 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 nika. Un poquito de capitalismo, amigo. Y bueno, nada, bebés, eso fue todo. Les recuerdo que les voy a estar dando corazones a todos los que den like y me pongan en un comentario: Luz, ya le di like. Y nada más, síganme en Instagram, que los primeros en seguirme en Instagram, yo les doy el follow o los stalkeo. O andas a ver, o Abelardo también los stalkea. Sí, yo stalkeo. Y nada más, bebés, así a todos los quiero con todo mi corazón. Sígueme en Nimo TV, que hago directos todos los días. Esto estoy grabándolo en vivo en Nimo, así que podrías haberlo visto el detrás de cámara en vivo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, muchas gracias Tokyo Treat por la caja. Me encantó, muy la buena, amé. Espero muy que buena me manden otra. Ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido. Pues sobre todo ha sido muy divertido. Sí. Vale la pena comprar la vale caja. Vale la pena comprar la caja, Tokyo Treat. Si no me la mandas, pues me compro una yo. Ah, y también decirles que envían las cajas a cualquier parte del mundo. O sea, vivo en Santiago, estoy en una de las provincias más remotas de Argentina. Y me mandaron la caja a mi casa, men. Así que si a mí me llegó la caja, a vos también te va a llegar. Así que solo, nada, aquí abajo en la descripción les dejo el link de Tokyo Treat para que vayan. Y usen mi código de descuento en LuzGamingXD para tener un super descuento para su cajita preciosa. Y nada más, un beso, los quiero mucho. Bye bye. Bye. Decí bye bye. Bye bye. Ya soy japonés. Bye bye, God.